Hoy hablaremos de un tema crucial para la economía de México y su industria petrolera. Tema Pemex, básicamente. La compañía petrolera estatal ha anunciado un ambicioso plan pues, para refinanciar su deuda en el 2024. Pemex, como uno de los pilares de la economía mexicana, ha estado lidiando con una deuda significativa en los últimos años. Sin embargo, recientemente la empresa ha revelado un plan para refinanciar cerca de 3 mil millones de dólares en 2024. Así tal cual lo ven en la nota que tienen en pantalla, que hasta lo mismo Moody's lo dice, que el paquete económico alivia estrés. De Pemex. Esto, combinado con el apoyo financiero del gobierno federal, que supera los 8 mil millones de dólares, pone a Pemex en una posición sólida para liquidar todas sus obligaciones financieras en ese año. El paquete económico propuesto para 2024 ofrece un alivio significativo para Pemex en términos de liquidez para hacer frente a sus vencimientos de deuda. Esto es un paso importante para la estabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, bueno, también es importante tener en cuenta que los fundamentos crediticios de Pemex aún se consideran pues débiles debido a diversos factores, ¿no? La agencia calificadora Moody's, que es la que repetimos, mencionamos hace unos instantes, que actualmente tiene a Pemex con una calificación de B1 con perspectiva negativa, ha señalado que aunque las aportaciones de capital del gobierno y la reducción en la tasa impositiva son apoyos significativos, no abordan por completo las presiones estructurales de liquidez que enfrenta Pemex. Uno de los desafíos que enfrenta eh, esta industria es que... Su estrategia de negocios no ha experimentado cambios fundamentales. Esto, según Moody's, ha llevado a la erosión de la producción y las reservas de la compañía. Y es que además una reducción significativa en el gasto, que abarca inversiones relacionadas con la producción y el mantenimiento de petróleo y gas, está impactando el flujo de caja de Pemex. La Secretaría de Hacienda ha propuesto otorgar a Pemex un techo de deuda externa por 3.700 millones de dólares y un techo de deuda interna de 7.800 millones de dólares. Dólares. Eh, estos montos podrían utilizarse para financiar pagos a proveedores y para abordar las necesidades financieras inmediatas de la empresa. A pesar de los desafíos, el plan de refinanciamiento de Pemex y el apoyo del gobierno federal, hay que decirlo, son señales positivas para el futuro de la empresa y la industria petrolera mexicana en su conjunto. Si se implementa de manera efectiva, este plan podría allanar el camino para una Pemex más sólida y sostenible en los próximos años. Y es que esta ha sido un pilar en la economía mexicana, lo repito, durante varias décadas. La empresa no solo es un importante generador de empleo en el país, sino que sí, también desempeña un papel crucial en la producción de petróleo y gas natural. Eh, también podemos mencionar que más los recursos esenciales para la energía y la economía de México. La estabilidad financiera de Pemex es esencial para garantizar un suministro confiable de energía y el crecimiento económico del país. El plan de refinanciamiento de Pemex es una respuesta responsable a los desafíos financieros que enfrenta la empresa. En lugar de buscar eh, soluciones temporales o medidas drásticas, ¿no? Que es algo muy precipitado que luego se presenta pues muy a menudo en diversas empresas, pues no. Pemex está trabajando en una estrategia a largo plazo que permitirá abordar sus obligaciones financieras de manera efectiva y sostenible. Está, este enfoque a lo largo plazo es esencial para el éxito continuo de la empresa y su capacidad pues, para contribuir al desarrollo de México, ¿no? Eh, vamos a ver un poquito también de la nota. Eh, es la de Moody's. Recordemos que está. Lo que vamos a leer es la perspectiva de Moody's. Y bueno, ya les anticipé un poquito de su opinión. Dice más o menos así, por si no lo pueden leer. Eh, el paquete económico propuesto para 2024 alivia eh, estrés de petróleos mexicanos para tener liquidez con qué pagar sus vencimientos de deuda. Y aquí inicia el... Pero de Moody's. Pero los fundamentales crediticios de la compañía, como bien lo mencionábamos, siguen siendo débiles y así se espera que sigan los próximos tres años a medida que aumenta la producción de la petrolera con una limitada capacidad de inversión de capital, astos vencimientos de deuda y precios volátiles del petróleo. Así dice que lo explicó Moody's. Vamos a leer un parrafito más. Bueno, vamos a leer hasta la segunda, ¿no? Dice la calificadora de riesgo que tiene a Pemex con una calificación de B1 con perspectiva negativa. Ya lo mencionamos. Refirió que los 145 mil millones de pesos en aportaciones de capital que se espera haga el gobierno a la compañía sumados a la reducción en la tasa impositiva por el derecho de utilidad compartida que se propone pasar de 40 a 35 por ciento parecen apoyos suficientes para que la petrolera. Cubra sus vencimientos de largo plazo por 11 mil 200 millones de dólares el próximo año. Vamos a ver esta cita de Moody's que dice. Estas medidas ayudarán a la compañía a pagar su deuda durante 2024, evitando un incumplimiento, pero no abordan las presiones estructurales de liquidez de Pemex. Recordemos que esta es una perspectiva nada más. La de Moody's dice, una reducción nominal de alrededor de un tercio en el gasto, lo que abarca inversiones relacionadas con la producción, el mantenimiento de petróleo crudo, gas, petróleo y petroquímicos también erosionará a nivel futuro de producción y reservas de la compañía. Recordemos, igual que son eh, primeramente pues puras especulaciones de todas formas. Recordemos que esta es la perspectiva que tiene Moody's, por eso lo encabeza esta nota. Pero eh, siempre lo digo, no hay que tener tanto perspectivas negativas como perspectivas positivas. Y aquí nos lleva a eso a tener una perspectiva neutral. Así que esta es una... No necesariamente se tienen que quedar con lo malo, hay que fijarse también en lo bueno, porque Pemex ha estado luchando con todo esto y estamos viendo buenos avances. Pero bueno, vuelvo a la otra pantalla. Ya lo digo que bueno, el apoyo financiero del Gobierno Federal a Pemex es un indicador de que bueno, volviendo al tema, ¿no? Que es un indicador de su compromiso con la empresa y su importación a la nación. El Gobierno pues está dispuesto, ¿no? A respaldar a Pemex en un momento ahora sí que bastante crítico y a proporcionar los recursos necesarios para garantizar su estabilidad financiera. Esto demuestra una asociación sólida entre el sector público y privado en... México. Pemex también desempeña un papel clave en la independencia energética de este país. La capacidad de producir y refinar petróleo y gas a nivel nacional es esencial para reducir la dependencia de las importaciones energéticas y garantizar la seguridad energética del país. Esto tiene un impacto directo en la economía y la soberanía de México. Para mantener su competitividad y sostenibilidad a largo plazo, Pemex también está enfocada en la innovación y el desarrollo tecnológico. La inversión en tecnologías más eficientes y sostenibles contribuirá ahora sí que a aumentar la producción y reducir costos, eh, bueno, lo que beneficiará tanto a la empresa como a México en su conjunto. En conclusión a todo, el plan de refinanciamiento de deuda de Pemex es una muestra de su compromiso con la estabilidad financiera y el futuro energético de México. Con el apoyo del gobierno y una estrategia sólida, Pemex está bien posicionada para superar los desafíos actuales y continuar siendo un pilar de la economía mexicana. Muchas gracias, nos estamos viendo.